buenas noches, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy nuestro programa, este programa de La de Mar, que habitualmente veis los lunes, los miércoles y los viernes, no tiene número. Es un programa especial que ya os hemos venido anunciando desde hace varias semanas, que íbamos a realizar con el fin de que vosotros, los fieles seguidores de Twitch, de Ademar Televisión, pues tengáis vuestro premio. A lo largo de estas semanas, tanto Manu Quiroga como todo nuestro completísimo equipo de producción, pues ha venido anunciándolo a través de las redes sociales la forma de conseguir puntos. Ahora ya no es tiempo de intentar conseguir puntos, porque ha quedado cerrada la participación a las 7:30 de la tarde. O sea, hace exactamente 32 minutos. Antes de nada, permitidme, en nombre de la banca de Mar, de toda la familia de Marista, desearos un feliz año 2022, que venga cargado este año, sobre todo de una cosa que ha pasado en la mayoría de los hogares, que es ese brindis final donde se dice, donde se decía habitualmente y no sabíamos el significado, lo de salud. Salud porque llevamos 2-3 años realmente duros. El tema del COVID no ha sido ajeno a nadie y mucha gente que queremos se nos ha ido allí en el cielo y nos estará viendo desde el cielo. Y si no es por el COVID es por otras razones. Por eso, este año, sí, nos encantaría tener mucho dinero, muchas posesiones, pero lo principal es la salud. Decía una vez un conocido cantante, como es Julio Iglesias, le decían, oye, tú si pudieras pedir algo, ¿qué pedirías? Y él decía, yo pediría una cosa que no me pueden dar, que es tiempo. Pues eso, salud. Y a disfrutarlo. Nerviosos estamos mucho, ya os lo digo. Manu Quiroga está insoportable desde primera hora de la mañana. El encargado de marketing prácticamente no ha podido dormir. Poyan, que anda por ahí, solo hace que ir al servicio. Es tremendo. Porque queremos que se lo lleve a alguien que lo necesite. Que lo necesite. ¿Y qué es lo que tenemos? Esto es lo de, ¿cómo se llama el programa este? El precio justo. O el 1-2-3. Mira, este es nuestro escaparate. Yo creo que hay de todo. Pero de todo. El monigote a Eustaquio no lo vamos a regalar. Pero la indumentaria sí. Ahora os vamos a contar un poquito lo que tiene cada premio, ¿eh? Monopatines, roscones de reyes, cestas de Navidad, cervezas Cerep, vinos, quesos. Ahora lo rompo. Yemas Conrado, roscones de Conrado. Ah, por cierto, el roscón. Que aquí hay roscones, peligro de muerte, peligro porque casi lo rompo. El roscón, sabéis que habitualmente Conrado hace una publicidad bestial a nivel nacional, que es el tema del roscón, y que ahí mete un cheque con un dinero. Este año ese cheque, ese talón, es de 10.000 euros. Puede estar aquí. O sea que luego os diré exactamente lo que vale el tema de los escaparates, el tema de las cestas de Navidad, pero se puede incrementar en 10.000 euros. Entonces yo creo que no vais a olvidar a la de Mar en vuestra vida. Atención. Que no me enrolle. Venga, Super Carlos, que me he tocado crack. Bueno,
Ya os he deseado felices fiestas navideñas, que me ponen aquí en el guión, que me hacen el, es que me hacen hasta el guión, pero yo no lo leo. Y también tengo que deciros que yo lo había avisado. Nos iba a tocar. Nos iba a tocar. 24.748. Decía 2 más 4, 6, más 7, 13, más 4, 17, más 8, 25, más 2, o sea, 25, 2 más 5, 7, mi número favorito, el 7, estaba claro, iba a tocar, pues ha tocado, la pedrea, eso sí. Así que cada participación, que aquí siempre me lío, tiene un premio de 24 euros. Y cada décimo, 120 euros. Para dos playeras que queráis, para dos zapatillas de deporte, para una raqueta de tenis. ¿Cómo cobrarlo? Pues os vais a la oficina principal de nuestro sponsor principal, que es Abanca, en la Plaza de las Cortes Leonesas, desde ya mismo, hombre, desde ya mismo, desde ahora no, porque está cerrado, tienen que descansar también en el banco. Aunque decía, ¿cómo era? Gordon Greco, ¿no? En Wall Street, el dinero nunca duerme. Hombre, hay que dejar descansar a nuestros amigos de Abanca. En horario, es muy importante esto, ¿eh? De 8:30 a 11:00 de la mañana. O sea, lunes y viernes. No me vayáis el martes a las 12, no vale. No vayáis el miércoles a las 4, no vale. Es lunes y viernes, de 8:30 a 11:00 de la mañana. Creo que están llegando por ahí más mensajes. Sí, te dice uno. A ver. Leda 1708. Sé que hace ruido, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ramón es mi ídolo, es además un tío simpático. Ah, me falta la capa ya, pero espera, Mira. De la de mar, De la de mar. Con permiso. Por cierto, que... ¿Qué? Me están hablando por todos los lados. ¿Están nerviosos, no? Lo siguiente. Como si no supiera yo hablar delante de una cámara. Vamos, como si era la primera vez. ¿Qué vais a hacer con el dinero? Yo ya había pensado en una cosa. Pues no, no la voy a hacer. ¿Invitar a mis amigos? Sí, no la voy a hacer. Me voy a la tienda online de la de Mar. Me voy al Corte Inglés. Me espero al primer partido de Liga en febrero y me compro camiseta blanca, titular, camiseta vintage, la negra. Hay un montón de productos de la de Mar. ¿Puedo reinventarlo en la de Mar? O en la página web www.shopademar.com. Lo he dicho, está bien. Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestro primer invitado del día, que es don Francisco. Yo te llamo Francisco Marketing porque te tengo así apuntado, pero perdón, que tengo aquí la chuleta. Vale, voy bien. Como todos sabéis, los días 7 y 8 de enero, lo habíamos anunciado también aquí, iba a haber un torneo muy bonito, un torneo no de balonmano, un torneo que se juega en ordenadores PC y en PlayStation. De esto yo ando un poquito pez, él lo controla mucho mejor y os lo va a contar. Mientras se va acercando cuidadosamente la cámara hacia nuestro lugar, porque tiene hasta motor incluido. Bueno, la situación sanitaria ha procedido a que tanto Abanca de Mar como Ayuntamiento de Villaquilambre, pues tanto Ayuntamiento de Villaquilambre como Abanca de Mar, tanto Monta tanto, hayan hablado y hayan decidido posponerlo. La razón, el COVID, y es que también en el Ayuntamiento de Villaquilambre hay que decir que se han suspendido todas las actividades programadas en recintos cerrados, entre ellos este torneo eSport que iba a llevar a cabo el Abanca de Mar, torneo
que se va a aplazar a una fecha aún por determinar, pero ya con todas las medidas de seguridad que siempre realizamos y cuando esto remita, que cada vez ya queda menos. Don Francisco. Buenas noches. Yo te llamo Francisco Marketing, pero no sé tu apellido. Bueno, Francisco Fuertes. Francisco Fuertes. O sea, no hago el chiste, estás fuerte, ¿no? He estado mal que estoy. ¿Qué es esto del torneo? Porque uno como yo dice, un torneo, y lo primero que piensa es en balonmano, no. Es un torneo que se juega en PC, o sea, en el ordenador de toda la vida, y en PlayStation. Bueno, como sabes, la Demaria intentó hace unos años hacer unos equipos de eSport, se hizo un intento, un torneo similar al que estábamos organizando estos días en el Palacio de Deportes. Aquello no prosperó por diversos motivos, básicamente porque con la empresa con la que hicimos aquel intento, digamos que no dio la talla. Y ahora lo que hemos hecho es aliarnos con Manadrain, que es un equipo de eSport de León que lleva varios años compitiendo en ligas nacionales de estos videojuegos. Y en este caso con el Ayuntamiento de Villaquilambre, que era quien nos cedía el espacio para hacer este torneo. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que tal como está la situación de la pandemia, con una alta incidencia de contagios, el Ayuntamiento decidió suspender varias de las actividades que tenía previstas para Navidad, para Reyes, en espacios cerrados. Y lógicamente nosotros no podíamos hacer un evento de estas características en un espacio cerrado del ayuntamiento que había eliminado esos actos, ¿no? Se celebrará pues, posiblemente en febrero o marzo, ya veremos cómo funciona el tema de la pandemia y demás, pero se celebrará más adelante cuando la situación sanitaria lo permita. Sí, el objetivo es que la DEMAR tenga un equipo, varios equipos, y esos equipos incluso, hablábamos antes, yo me sorprende, tienen entrenadores y todo. Sí, a ver, el objetivo era con este torneo, bueno, pues elegir los mejores jugadores de cada una de las tres secciones que teníamos, que era el LOL, el Fortnite y el Handball 21, que es un videojuego de balonmano. Lógicamente, siendo un equipo como somos de balonmano, tendríamos que tener un videojuego de balonmano. Vale, ¿y los otros dos de qué son? Bueno, pues son de, para que me entendáis, para que no sepa de qué va esta historia, pues de disparo, mato, no personas, sino muñecos y elementos no vivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? No son violentos como tal. Entonces, lo que pretendíamos era, de aquí, seleccionar a los mejores jugadores para crear una cantera de eSport de la DEMAR, con varios equipos en estas tres categorías, y crear una academia para entrenar a estos jugadores. Como bien decías, los equipos que hay profesionales, que hay muchos, de hecho hace muy poquito tiempo, pocas semanas, presentaron uno Ibai y Piqué, que son dos personajes muy conocidos y muy mediáticos y han tenido el éxito que han tenido básicamente por eso. Y sí, estos equipos tienen, aparte de 4 o 5 jugadores por equipo, un entrenador, un preparador físico, un psicólogo, o sea, es una competición seria, por decirlo de alguna manera. Y nosotros lo que pretendíamos era crear cantera desde abajo, no intentar llegar arriba en un santiamén, sino empezar desde abajo e ir creciendo para llegar a competir, pues si es posible, a medio largo plazo en competiciones nacionales. Bien explicado. Bueno, como he podido. No es fácil explicar, ¿eh? Yo creo que ha quedado suficientemente entendido. Si quieres te dejo beber un poco de agua, sí, sentarte, sí, lo que quieras. La garganta un poco. Perfecto. ¿Yo puedo ir a tomar agua? No puedo ir a tomar agua. Bueno, insisto, Manu Quiroga nos está acompañando, como nos acompaña en todos y cada uno de los programas que estamos haciendo lunes, miércoles y viernes. También está por ahí Poyán, siempre haciendo la labor de producción, y aunque nunca le habíais visto, Francisco, que es una de las voces más autorizadas en este proyecto de Ademar Televisión, que nació hace muy poquito y que nuestro objetivo es, por supuesto, que siga creciendo gracias a vosotros. Siguiente paso. Las Navidades no han acabado. Falta uno de los días más especiales, sobre todo para los más pequeños, el Día de los Regalos. Yo insisto que podéis pedir a los Reyes Magos ropa de la DEMAR, y se le había ocurrido
a Manu Quiroga pues realizar un sketch, vídeo, anuncio, algo así, de Navidad. Entonces, él, inocente, te iba diciendo, oye, Carlos, haz esto, oye, Santista, haz lo otro. Y yo no tenía ni idea para qué era, hasta que un día me llega una prueba y me dice, mírala, a mí me encantó. Le pregunté también por aquí a Javier Buján, le encantó. Le dieron el ok y este es el resultado. Amigos, amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Ademar Televisión. Manu Quiroga está ahora mismo al mando de las naves, os habla un servidor, Carlos García. Hoy con nosotros, en el estudio central de Ademar Televisión, está Santista. Hola, Carlos, ¿qué tal? Manu, ¿estamos ahí? Vamos a poner la clasificación y así aprovecho y voy a entrar en la monga. 45 puntos para el equipo de Gref, 30 que tenemos nosotros, nuestro equipo, 20 Europlay, 20 que tiene el de las distintas redes sociales, nosotros manejamos que ha tenido más de 3.000 visualizaciones. No lo vamos a presentar a los Goya ni a los Oscar, pero yo tengo claro que si hubiera un actor nominado para los Oscar, este sería Luis Puertas. Está fantástico. Es que se cree su propio papel, se cree que está cachas. Si os habéis fijado, lanza ahí un bolígrafo, o sea, con las pistolas, se cree que está dando portazos, se lo cree. Y lo que nosotros nos tenemos que creer es que cada vez que viene el director de cantera y el segundo entrenador de la Demar, el señor Puertas, don Luis Puertas, pues se acrecentan las visitas. Bueno, más de 3.000 visualizaciones, 3.219 interacciones para participar en el concurso. No tengo ni idea si son muchas o pocas, son las que son. 3.219, 3219, 3.219. Y esto ha supuesto que entre todas esas interacciones los participantes hayan obtenido 121.000 puntos. ¿Por qué lo de los puntos? Porque a medida que tenías más puntos, tenías más posibilidades de conseguir los premios. ¿Lo he dicho bien? Joder, pues ya está. Nos vamos. Francisco Marketing, que ya se me olvidó, fuerte. Francisco Fuertes. Bueno, me ponen, llegó el momento, atención, que todos estabais esperando. El sorteo de la gran cesta de Navidad de la Banca de Mar. Si no hace falta que me lo escribáis, y ya sé decirlo, pero... ¿lo dices tú? O, como quieras. Venga. Como quieras. Un jamón serrano de embutido Rodríguez. Empieza por el primer premio. Ah, vale. Pues me lo tienen que escribir. El primer premio, o sea, va a hacer no sé qué rollos ahí Manu a través de internet. Lo vais a ver en directo. Y
van a aparecer tres nombres, ¿no? Ah, vale. El primer premio va a ser un monopatín que ha cedido Hipermercados Leclerc y una camiseta, la camiseta titular de la de Mar, la camiseta con la que juega los partidos en casa, la camiseta, como digo yo, blanco nuclear, que la tenéis ahí, y un obsequio que regala también otro patrocinador muy importante. Todos son patrocinadores importantes, pero así se ha querido también apoyarnos y ha cedido un obsequio. Esto está alrededor de más de 300 euros. El segundo premio es la cesta de Navidad, para que lo veáis. ¿Qué viene? Perdón, para acá. Parecemos los de Televisión Española. Un jamón serrano de Embutido Rodríguez. Si quieres seguir diciéndolo tú. Bueno, tenemos un jamón reserva serrano de Embutido Rodríguez, un queso Manzer de un kilo curado de leche cruda de oveja, un pack de seis cervezas de Cerez, sabéis que es una cerveza artesana de León, muy reconocida y muy apreciada. Tenemos cuatro botellas de vino de Vila de la Finca. Tenemos blanco, rosado y tinto. Cuatro productos navideños de Confitería Conrado de la Bañeza, que son los imperiales, las yemas, los conraditos, que son unas láminas de chocolate con almendra, turrón duro. Luego tenemos también un roscón del Rey del Roscón, que es también de Confitería Conrado de la Bañeza, un roscón. Bueno, con un tamaño considerable y además, como decía antes Carlos, con la posibilidad de que toquen el premio de 1.000 euros, que sería ya el sumo, ¿no? Un tarro de pollo escabechado de la abuela Inés, que lo fabrica Huevos León, y tres superalimentos de Drasambi, que concretamente es un cacao, unas copos de avena y azúcar de abedul. Entonces, bueno, son productos todos de León, todos comestibles y muy apreciados. Y, bueno, el precio de todos estos productos, junto con la segunda equipación, o sea, la camiseta negra en el caso de una cesta y la camiseta azul en el caso de la otra, y una gorra en los dos casos, pues se va pues más o menos a más de 250 euros cada uno de los premios. Bueno. Vale. A partir de ahí, hay mucha gente ahora mismo enganchada a su ordenador o a su dispositivo móvil para saber para quién van esos premios. Una vez más, enseño el escaparate. De verdad, es importante, a mí me encantaría llevármelo. La gente que somos de la familia de la de Mar no podemos participar. Es lo normal, son las bases. No puede participar nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, nuestra novia, lo que sea. Entonces, me muevo ya al medio. Y ahora ya estoy en tus manos, Manu Quiroga. Eso sí, cuando sepamos los premios, os lo vamos a comunicar a través del correo electrónico. El correo electrónico que habéis utilizado, porque el correo electrónico que no habéis utilizado, obviamente no lo sabemos y no podemos hacer otra cosa. Yo ya no necesito más papeles. Vale, lo puedes poner un poquito más pequeño porque se ve tan grande que no veo nada. Lo vamos a dar. 10, 9, 8. 7, 6, 7, no, no, 5, 4, 3, 2, 1, 0,85, 0,77, 0,50, 0,33, 0,25, 0,15, 0,7, 0,07, 0,5, 0,3, ya, se acabó. A ver.
Me voy a tener que arrodillar, es que no lo veo, ¿eh? Manu. Ah, no ha salido todavía. No, vale. Y aquí lo tenemos. Dilo. El primer, dilo, Lego. El primer premio. No se ve, no se ve. ¿Lo ves ahí? Déjame el micro. Atención, paso el micro a Manu Quiroga. El primer premio es para Daniel Fernández, el segundo premio es para José Luis Fernández Álvarez y el tercer premio es para David Llorente Laiz. Esos son los tres ganadores. Lo repito, primer premio, que sería el pack del patinete con la primera equipación y la gorra de Asisa, sería para Daniel Fernández. El segundo premio, que sería la cesta alada en más de 200 euros y la segunda equipación, la negra, sería para José Luis Fernández Álvarez. Y el tercer premio, que sería la misma cesta valorada en 200 euros y la equipación vintage, sería para David Llorente Laiz. Me dice Francisco que nos vamos a poner en contacto con vosotros a través del correo. Eso sí, Manu, nos ponemos en contacto a través del correo. ¿Tienen un tiempo límite para respondernos? Una semana. Si en una semana no habéis respondido, que no he respuesto, pues en el primer programa de la semana que viene, bueno, cuando sea, decidiremos o haremos otro sorteo. Ah, bueno, y si mañana ya tenéis... Si mañana ya tenemos la respuesta, mañana abrimos por la tarde. Mañana por la mañana y por la tarde. De 10 a 1 y de 5 y media a 8 y media. ¿Está el ganador en el directo? Bueno, pues me alegro por él y le felicito. ¿Está el ganador en el directo? Sí. Ah, no, de hecho hay dos ganadores en directo. ¿En serio? Sí, dos de ellos. Dice la primera vez que me toca algo, gracias. Y te pone otro. Yo soy el tercero, muchas gracias. Espera un momento, Francisco Ponte. Bueno, me alegro por los agraciados. Espero que les guste y que lo disfruten. A ver si que me llamen y les felicitamos. Venga, 645-503-379. 645-503-379. Obviamente, si llamáis y no sois vosotros, lo vamos a saber, ¿eh? Y obviamente, si llamáis y no os atrevéis a marcar el telefonito, no pasa nada, os lo lleváis igual. ¿Es el número de la de Mar que se busca esto? Es el número mío, no es el de la de Mar, y solo es para esto. Y para otras muchas más cosas. 645-503-379. 645-503-379. No suena, ¿eh? ¿Os atrevéis? Lo voy a decir dos veces más. Tres. Si yo estoy trabajando, no puedo llamar. Vale. A ver si el otro. 645-503-379. De cualquier manera, felicidades porque en tu aquí está. Vale, cógelo, te agarra el micro, pon manos libres. ¿Cómo se? ¡Hola! ¡Carlito! ¿Qué pasó? Nada, que a mí no me tocó, pero me hacía ilusión hablar contigo. ¿Y quién es? ¿Cómo te llamas? Yo, Rubén Duarte. Rubén Duarte, sí. A mí me hace ilusión hacerte la siguiente pregunta. ¿Desde dónde nos llamas? Desde La Robla. ¿Desde La Robla? Oye, ¿y en la Robla es de día o es de noche? Es de noche, acaba de anochecer ahora mismo. Oh, pues ha anochecido más tarde que en León. Sí, siempre pasa, por el cambio horario. Claro. Hace mucho nada, que sois unos cracks, hombre, que me hace mucha ilusión. Nada, que disfruten el regalo que les ha tocado. Vale. Oye, de paso tengo que meter la cuña. Escucha los partidos por la COPE, ¿vale? Claro que los escucho. Sí, si te conozco, voy al gimnasio. Además, te subí. El otro día fui y no estabas, ¿eh? ¿Cómo? ¿Repite? Que voy al Master 10, que el otro día fui de visita y no estabas. Que soy el que vive en Castro Urdiales. Me cago en chis la madre, que estaba el otro día en Torrelavega, el que está siguiendo a la de Mar todos. Ese. Bueno.
Vale, dicen que corte, que corte, que viene ya la carta de ajuste, carta de ajuste, que nada, que gracias por llamar. ¿Participaste o no? Sí, claro que participé, pero bueno, no pasa nada. Vale, ¿te gastaste mucho dinero porque era gratis? Claro, claro que me gasté tiempo con el Twitch este, que no lo había hecho hasta ahora. Bueno, pues nada. Venga. Hasta luego. ¿Qué? Creías que no iba a llamar nadie, ¿eh? Sí, digo a Manu. 645-503-379. Bueno. Son las 8:31. Al final, pues como siempre, nos hemos pasado de tiempo. ¿Quieres decir algo más, Francisco? No, que muchas gracias a todos por haber participado. Ha sido una participación bastante interesante. Como dijiste antes, bueno, tuvimos más de 3.200 interacciones. Perdón. Y bueno, encantado. Lo seguiremos haciendo de vez en cuando, no sé cuándo, pero lo seguiremos haciendo para que la gente siga participando y bueno, por lo menos podamos dar alguna alegría que otra. Pues gracias por estar ahí, que os traigan muchas cosas los Reyes Magos. Si no os las traen, que sobre todo lo importante, vuelvo a insistir, que sea la salud. Y no olvidéis una cosa, la vida son 2 días, disfrutadla, sed felices y bueno, no puedo decir que anuléis la cita que tengáis para el próximo día, porque no sé todavía cuándo va a haber programa. Cuando era pequeño, después que se acabara la emisión, llegaba la carta de ajuste, los más jóvenes no lo sabéis. Pues damos paso ya a la carta de ajuste y yo voy a probar el monopatín. Hasta luego. Saludos. Buenas noches.